El mejor diagnóstico es el que nos permite actuar. Ya estamos cansados de informe, el informe, la comisión para estudiar el informe de la comisión, y entre tanto no se hace nada, ni se cambia nada, y es la inercia la que sigue dominando nuestros días. Tenemos que tener la capacidad de actuar. Una vez conocemos la realidad, tenemos que actuar. Y esta actuación a tiempo es la que puede, precisamente, evitar que se produzcan daños mayores. A partir de ahora, tenemos las condiciones para ser ciudadanos, ciudadanos educados, ciudadanos que le digan a la sociedad de la que forman parte: ojo, no acepten ustedes informes que están muy bien, pero quizá para su contexto. A mí me parece muy bien que nos comparen con los niños finlandeses, pero no necesariamente creo que son aplicables en España los finlandeses. O sea, tenemos que, sobre todo, vivir de un marco conceptual dentro del cual tenemos que saber situar todas estas cuestiones. Y después le tenemos que decir a la sociedad: oiga, usted es tan responsable como los educadores, como los maestros, como las escuelas, de la educación de sus hijos. Porque los primeros responsables son los progenitores. Estos son los responsables. Sobre todo los padres de familia. Pocas veces van a las reuniones de las asociaciones de padres de familia. Porque claro, son cosas de la mujer. Tenemos que implicarnos. La educación es algo en el que todos contamos. Y cuenta la calle, y cuentan los espectáculos, y cuenta el fútbol, y cuenta los periódicos. Hablando de periódicos, quiero terminar, y a mí no me resisto a decir cada vez que hablo. Muchas de estas publicaciones en las que nos ponen a veces verde a los educadores, en las páginas intermedias, por 4 denarios, tienen unos anuncios vergonzosos. Anuncios que llegan al alcance de niños, porque no es una publicación de estas especializadas, que yo acepto. No, no, es un periódico del día. Y lo abren ustedes y ponen unos dibujos de mujeres. Soy tu esclava. No estoy metiéndole la convivencia que les quiero. Soy tu esclava, hazme lo que quieras, por cierto que te... ¿Pero qué es eso? Y estos son los mismos periódicos que después nos dicen los valores, los principios. ¡Qué vergüenza! O sea que, a ver si aprendemos también los educadores, los profesores, a ver si aprendemos a decirle a la sociedad que, oh, y que también ya nos estamos cansando de que aquí nos apliquen los informes PISA y que no nos apliquen muchas veces el reconocimiento que la mayor parte de los que están embarcados en esta tarea fascinante de la educación los merecen. Muchas gracias.